También ayer por la mañana, maestros del municipio de Las Chuapas recibieron una capacitación por parte de personal médico y técnicos en urgencias médicas para la cuestión de primeros auxilios en esta ciudad. Profesores de Las Chuapas recibieron un curso de primeros auxilios, donde la finalidad es que los maestros sepan qué hacer en caso de que ocurra algún accidente o alguien requiera de atención de emergencia. La cita fue en el domo de la escuela primaria, artículo 123, José María Morelos y Pavón, y fue solicitada por el inspector de la zona escolar número 43, Yair Iván Barrientos Pech. Fue personal del hospital, doctor Pedro Coronel Pérez, quienes acudieron hasta las instalaciones de la escuela para instruir a los maestros que acudieron a esta capacitación. Primero fue la parte teórica, donde les hablaron sobre los diversos procedimientos que deben conocer, algunos de ellos como la reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, salieron a la explanada para participar en las prácticas. Para eso, utilizaron maniquís de RCP. Yair Iván Barrientos Pech dijo que es importante que los maestros conozcan sobre los primeros auxilios, ya que esto puede ayudar en caso de que algún alumno, docente o personal administrativo sufra algún accidente y mientras llega la ayuda, se puede brindar el apoyo. Haciendo el comité de lo que es la seguridad escolar y haciendo lo que son las brigadas, se les tiene que capacitar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Andamos ante. Informó para En Corto, Armando Serrano.